medicine and the pain, the tattoo inside my brain, and baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Dentro de lo que es la gama SUV, presentamos el último lanzamiento de la marca, que es el T-Cross. Con esto completamos lo que es la familia SUV, con el Touareg, el Tiguan, el T-Roc y ahora el T-Cross. Realmente la gama más vendida es en el formato SUV. Por eso realmente teníamos un hueco en este nicho de mercado dentro del SUV y se lanzó el T-Cross. Un vehículo de poco más de 4 metros de largo y 2 de ancho, muy adaptable para que realmente lo puedas utilizar tanto en ciudad como en desplazamientos. Entonces, ¿qué diferencias tiene de acuerdo a sus hermanos? El tamaño y la amplitud, esa es la gran diferencia. La verdad, la familia ha ido creciendo con esta incorporación, diríamos que es el hermano pequeño, entonces completamos la gama para que realmente el uso que se le va a dar a este vehículo es más bien urbano. Es accesible, funcional, polivalente, dado con el último diseño que se ha incorporado a este nuevo modelo. Realmente cuida muy mucho los detalles, es muy versátil y además tiene una amplitud tanto interior, con el maletero, con la adaptabilidad de los elementos que lo componen, bastante importante e interesante. Ahora lo podemos ver en otros vehículos que lo hemos dejado para que veamos cómo el asiento del acompañante se puede abatir, cómo los asientos traseros también se pueden abatir y nos queda una capacidad de volumen de maletero hasta 455 litros. Esto significa que ante cualquier eventualidad que nos pueda surgir, tenemos el vehículo necesario para usarlo. Tenemos dos versiones en diésel con motor de 1.600 centímetros cúbicos, un Edition y un Advance con 95 caballos. Y luego si nos vamos ya a las versiones gasolina, tenemos dos versiones también con 95 caballos y 1.000 centímetros cúbicos, que serían la Edition y el Advance. Dos versiones también Edition y Advance en gasolina con 115 caballos y otras dos versiones Edition y Advance con 115 caballos pero con DSG, es decir, con la transmisión automática secuencial. Realmente lo que estamos detectando desde el lanzamiento es hay una igualdad entre diésel y gasolina. Realmente lo que tiene que mirar el cliente potencial de este tipo de vehículo es el uso que le va a dar y las necesidades que tiene con él. Entonces, aquí nuestros clientes suelen tener muy claro si necesitan y precisan diésel o necesitan y precisan gasolina. Sí, pero ahora mismo estaríamos en un 50%. Son nuevos motores montados en este nuevo SUV. Entonces, ¿esto qué significa? La apuesta por reducir cilindradas y mantener potencias hace que las emisiones se puedan regularizar y minimizar y, por otro lado, los consumos también. ¿Vale? Así nos encontramos consumo desde 4,5 litros hasta los 6 litros que puede consumir, dependiendo cilindrada, caballos y diésel o gasolina. Es decir, aquí se ha puesto en este producto, en el nuevo T-Cross, se ha puesto por un lado la marca, por otro lado la tecnología y el cuidado de los materiales y luego el avance tecnológico puestos en este vehículo. Y tiene una pantalla de 26 centímetros, que realmente por un lado está la función multimedia y por otro lado todo el tema de conectividad. Y hablando de conectividad, podemos tener el APP Connect, que esto lo que hace es que nuestro smartphone lo podamos conectar a la pantalla táctil, ¿vale? Y es compatible tanto con el APP, Apple CarPlay, con el Android Auto y con el Mirror Link. Con lo cual, todas las funcionalidades que tengamos en nuestro smartphone se pueden replicar en la pantalla. Es una manera de tener más seguridad para no utilizar nuestro smartphone mientras conducimos para nada, ¿no? Por supuesto, la seguridad ante todo. Es decir, esto es un elemento más que ayuda a que realmente no perdamos la visión de la carretera cuando estamos conduciendo.
¿Qué otras novedades tiene este vehículo respecto a los otros? Pues fijaros, en ayudas al conductor tenemos desde el detector de ángulos muertos, ¿vale? Para que tener una mayor precaución a la hora de adelantamiento sobre todo. Tenemos el control de crucero, que el control del crucero lo que hace es regular la velocidad y en de todo momento no la mantiene. También tiene la ayuda al aparcamiento y el asistente de mantenimiento de carril, que lo que hace es, el coche te detecta que si te sales de la trazada, con la dirección correctiva te lo redirecciona, ¿vale? Con lo cual incorpora la última tecnología que tiene Volkswagen. Bueno, un poquito más y conduce solo ya casi, ¿no? Casi. No llegamos a eso todavía, pero realmente, si las ayudas a la conducción son eficientes, en este caso lo que nos ayuda a estar tranquilo en el manejo del volante. Es decir, en función de la versión que elijamos, ¿vale? Adaptamos una serie de opcionales y otros que vienen de serie. Hay un paquete muy demandado, que es el paquete deportivo R-Line, ¿vale? Si nos fijamos en este coche, veremos que, por ejemplo, en las luces LED, que viene con un aro encromado en forma de O, que realmente personaliza. También es verdad que en el paso de puertas tenemos el logotipo con el R-Line. También todo lo que son temas de paragolpes traseros y delanteros está personalizado, ¿vale? Le da un aspecto mucho más deportivo. Esto es con el paquete R-Line exterior. Si cogiésemos también con el paquete R-Line interior, nos viene desde los asientos deportivos confort, ¿vale? El volante multifunción con el logotipo de R-Line, los pedales en acero inoxidable, ¿vale? Tenemos también una paleta de colores de 12, con lo cual realmente el poder configurar nuestro T-Cross lo estamos haciendo a la carta. Este color turquesa realmente se incorpora nuevo en este modelo, no está en el resto de gama y realmente nos ha sorprendido porque está bastante solicitado, ¿vale? También incorpora otro color nuevo dentro de la gama, que es un naranja, ¿vale? Y en este también ya hemos vendido alguna que otra unidad. La gente que realmente le gusta ir cambiando de coche es más atrevida a la hora de elegir otros colores distintos a los clásicos blanco, negro y gama de grises. Claro. Y esto ocurre ahora mismo con el T-Cross, con estos dos colores que te he comentado. Lo que primero que busca es el respaldo de una marca. Lo siguiente que busca es realmente que va a tener un producto actualizado en diseño y en tecnología. Y realmente es una apuesta porque el desarrollo en innovación es continuo. Es decir, esto lo que le da una garantía al cliente que está bajo un grupo Volkswagen donde le va a dar todo esto. Y además sabe que los productos que lanzamos son productos que realmente van a impactar en el cliente final. Esto nos ayuda a todos al final. Pero es así, ese es el perfil de cliente que busca un Volkswagen. Quiere una diferenciación. Up cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Yeah. Say